hablando sobre las denuncias que recibimos de la comunidad. Hoy estamos en el sector del velódromo, donde atendimos la queja de los usuarios o residentes, mejor, de este sector frente a la problemática con las trabajadoras sexuales que son transgénero. Es una situación complicada que daña la calidad de vida de toda la ciudadanía. Esta situación es una situación totalmente salida de todo contexto y es incontrolable e insoportable para la comunidad. Es una situación bastante compleja, llevamos más de 4 años donde la comunidad residencial, la comunidad institucional, el comercio, todos los planteles educativos y toda la comunidad deportiva se ven afectadas por esta situación donde vienen haciendo actos obscenos, haciendo escándalos de alto calibre, atracando, dañando la calidad de vida de nuestra comunidad. Recibimos una queja de los residentes del sector del velódromo. Ellos nos han contado desde hace aproximadamente 4 años vienen sufriendo un flagelo, y es que en este sector donde nos encontramos en este momento se paran aproximadamente entre 10 y 12 trabajadoras sexuales que son transgénero. Ellos han venido causando una gran molestia a la comunidad porque trabajan de lunes a lunes, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Pelean entre ellos, atracan a los clientes, ponen música a alto volumen, consumen sustancias estupefacientes y lo más grave de todo es que tienen sexo en los garajes y en las entradas de los edificios y en los antejardines que tiene este barrio. Existen también algunos menores de edad que tienen que soportar esta situación tan crítica. Estamos junto a un sector deportivo como es el Inder de Medellín, como es el velódromo, como es el patinódromo y 2 instituciones educativas. El ejemplo como para los niños también es un tema, y lo otro es que se sienten de todas maneras como el desamparo. La problemática no ha tenido solución. Nosotros estamos al frente, hemos convocado a una reunión con el secretario de Seguridad, con la secretaria de Inclusión Social, con la Policía Nacional, para poder atenderle y darle una solución a estos residentes del sector. Estamos solicitando que de una manera contundente se controle la problemática. Así debe actuar cada una de las entidades institucionales a través del municipio de Medellín, las fuerzas de seguridad y acompañados del Consejo de Medellín, para que se logre contundentemente erradicar esta situación. El llamado es a volcar la mirada nuevamente, a tomar el orden y la gobernabilidad de una zona pues que está totalmente desamparada. Nosotros nos hemos propuesto desde el Consejo de Medellín atender a la ciudadanía con las diferentes quejas que ellos vienen presentando. Hasta este momento venimos trabajando con todo el tema de lo que es el control del ruido y hoy con este tema de las trabajadoras sexuales que están generando una gran incomodidad a este sector del velódromo.